presento, soy Bastián Herrera y le voy a relatar el partido de Chile contra Ecuador. ¡Pito a la boca! ¡Pito a la boca! ¡Comenzó, comenzó! Siempre Sancho por aquí, Sancho por atrás, siempre Vargas, Vargas, siempre para el pase para Medel, siempre Gadi, el Gadi, saca para arriba, siempre para el pase para Boseyur, siempre Boseyur, saca el centro, le pegó Vargas. El 3 años viene Sánchez, le pegó de volada, le pegó gol. ¡Gol! ¡Qué golazo el niño maravilla! ¡Qué golazo! Por aquí siempre venía Boseyur, pega el centro, señores y señores. Viene Vargas, le pegó en el 3 años y viene Sánchez, le pegó de volada. Y listo el niño maravilla, señores y señores. 1-0 va ganando Chile a 0 contra Ecuador. Bienvenidos al programa más aterrador de la noche. Somos Martina Rodríguez, Montserrat Ortiz, Constanza Valladares y Alejandra Bamontes. La bruja maldita. Había una vez un colegio donde solo iban niñas. Este colegio era como un convento. Cada niña que tocara un plumón tenía que ir al estante oscuro. Justo ese día, una niña llamada Amalia tocó un plumón sin querer y la profesora la llevó al estante y le dijo con maldad: "Te comportas o te llevaré al más allá del estante". Pero cuando entres al estante, tienes que guardar silencio. Tienes que empezar a caminar diciendo esas palabras: "La profesora me matará si toco su borrador". Decía: "La profesora es muy mala. Es capaz de hacer cualquier cosa con tal de no tocar su borrador". Finalmente, a la profesora la capturaron y era una malvada bruja. Esta fue nuestra tenebrosa historia de hoy. Hola, yo soy Valentina Jiménez. Y yo, Laura Prada. Y hoy le contaremos una historia llamada El Colegio. Existía un colegio abandonado donde dos niños entraron a jugar y se dieron cuenta que alguien vivía ahí. Ellos empezaron a gritar "aló" y un hombre les respondió: "¿Qué hacen acá?". Y ellos le dijeron que venían a jugar aquí y el caballero les dijo que bueno y los invitó a un salón. Los amarró y fallecieron. Después de una larga búsqueda, los encontraron. Esa fue la historia de hoy. Bueno, yo soy Valentina Jiménez. Y yo, Laura Prado. Hola, muy buenas tardes. Soy Gabriela Díaz, de la radio Rock Music. Y hoy estoy acá con mis compañeros. Hola, muy buenas tardes, soy Kendrila Vaca. Hola, muy buenas tardes, soy Diego Alarcón. Buenas tardes, soy Daniel Aguayo y hoy les presentaremos el mejor hit de la semana. Y el primer tema de hoy es de Los Bunkers, Bailando Solo. Ya que terminó una canción de Los Bunkers, ahora le presentaremos el grupo Los Prisioneros con su canción "¿Por qué no se dan?". Si sueñas con Nueva York y con Europa, te quejas de nuestra gente. Y chiquillos, ¿ustedes a quién echaría del país? A los políticos, obviamente.
también a las personas que traicionan al país. Yo echaría a los candidatos que siempre hacen propuestas falsas, porque nunca cumplen su palabra. ¿Y ustedes, amigos, a quién echarían del país? ¿Y por qué razones? Escríbanos por Twitter. Pueden comentar en nuestro Twitter con el hashtag ¿por qué no se van del país? ¿Quiénes ustedes creen que pueden irse de aquí? A continuación, los dejaremos con la canción Stray Heart de Green Day para que ustedes puedan escucharlo en sus casas y disfrutarla al máximo. ¡Adiós! 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 Lindo día, tarde, noche o mañana, donde sea que nos estén escuchando. Para los que no nos conocen, nosotros somos la radio ¡Wii! Nosotras somos Daphniwi, Martiwi, Mimiwi, Daniwi, Monsiwi. Y bienvenidos a un nuevo día. Ahora vamos a mandar unos saludos para María Elsa. Un saludo para mi perrita Firulais. Un saludo para mi hija Floripondia, que está en el colegio de la Pepa. También tenemos saludos para la Alianza Illuminati. Alianza Peligrosa. Alianza Bélica. En la Escuela Alborada de Talagante. Y ahora vamos a abrir las líneas telefónicas con la radio ¡Wii! Tenemos listo nuestro primer llamado. Aló, ¿con quién hablamos? Con Pepa. Hola Pepa, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿De dónde eres? De la Dehesa. ¿Quiere mandar un saludo? Sí, a mi hija la Pepa, que está muy enfermita. ¡Mamá, tráeme cocón! ¡Ay, hija, cómo te encanta! ¡Qué ordinaria su hija, por Dios! ¡Ay, lo sé, es que está muy acostumbrada a ser así! ¿Te gustaría que pusieran un tema? Sí. ¿Cuál? Ustedes decidan. Te vamos a poner un tema de cachureos dedicado a tu hija Pepita. Haga cacuca. Haga cacuca, haga cacuca, ya no aguante más. Que la guatita es muy chiquitita y se va a reventar. Seguimos con nuestras líneas telefónicas. Hay otro llamado. Aló, ¿con quién hablo? Hola, hermana, ¿cómo estáis? Hola, oye. Hola, ¿cómo se llaman? Brittany. Yo soy de la Saya. ¡Ah! Espero que estén muy bien. ¿Quieren pedir un saludo? Nada, mi pololo, el Brandon. Y el Dylan. ¿Quieren elegir un tema? Sí, pero uno bueno, sí, po. ¿Cuál? Uno para perrear hasta abajo nomás. Ah, ya sé cuál poner, hermana. Va a poner Candy Perreo. Ok, amiga, gracias por su llamado. Aquí les ponemos Candy Perreo. Tiene cara de santa, es tremenda malcriada. Se escapa con peligro y su mãe no sabe nada. Tiene cara de santa, es tremenda malcriada. Y ese fue el tema de Brittany y Sacha, Candy Perreo. Y ahora tenemos otro llamado. Aló, ¿con quién habló? Con la Pepita, la hija de la Pepa. Ah, la señora que llamó delante que le faltaba confort. Sí, que yo le quería pedir perdón a mi mamá. ¿Y la señora Pepa está escuchando? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa, hija? Mamá, te quería pedir perdón porque dejé la media embarra en el baño. Ay, pero Pepita, ¿cómo llamas por la radio? Me lo hubiese dicho en persona. Ahora mire mi bonita. Ay, disculpa, y te quiero confesar algo. Yo soy íntima amiga de la... de la Brittany y la Sacha. ¡Oh, está buena este cahuín! ¡Ay, pero Pepita, ¿cómo tanto? Con esas matadas asquerosas, picantes. ¡Y vos! Del barrio bajo, esas juegan con barro y nosotros jugamos con muñecas de cristal. ¡Eso es mentira! Mamá, discúlpame, pero es que ellas son igual que yo. Ella también deja la embarra en el baño. ¡Pero no puedo creer que te juntes con ella! Esta llamada porque ya empezaron los golpes. Y este fue la radio ¡Wii! Recuerden que nosotras somos Martiwi, Daphniwi, Mimiwi, Daniwi y Monsiwi. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!